gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí en su casa, Cameo Network, que también es la casa de Mundana, en donde desaprender siempre es divertido y sentir tiene sentido. Muchas gracias por estar en nuestro 15º, si no me equivoco, programa, en donde no tengo más que gratitud y alegría por estar compartiendo mi mundo, que te invito a que seas parte de él con mi hashtag Soy Parte de Tu Tribu, en donde podamos de verdad descubrir otra manera de vivir con una ligereza mayor, con algo que nos haga fluir. Hay una palabra realmente importante para mí, que a través de los años tiene cada vez un peso y un significado más importante, y que a través de los años también, cuanto más la siento, más que la pienso, la siento, ha sido más refinada esta sensación. Y estoy hablando de una palabra que todos conocemos, o pienso que conocemos, pero realmente no sé si todos los hemos sentido. Y el objetivo del día de hoy es conseguir que tú, yo y todos los que hacen el favor de acompañarme, podamos sentir, más que pensar, esa palabra que es más que un gracias, más, es mucho menos que un te debo, pero que puede transformar el mundo. Uno de los objetivos de la producción de Cameo Network junto con Mundana el día de hoy es que este programa logre trascender fronteras y de verdad podamos entender que es tan fácil tener gratitud y cambiar todo el sentido de nuestra vida. Así es de que comenzamos. Bienvenidos. Gracias, gracias, gracias. Qué rica música. Ay, qué rica música, de verdad, qué delicia. Escucha. Así es de que comenzamos. Muchas, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos en vivo en redes sociales de Cameo Network, la casa de Mundana, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nuestro WhatsApp es 5576-5595. Mi hashtag es Soy Parte de Tu Tribu. Así es que necesito a mucha gente en mi tribu, porque el día de hoy, como te repito, el objetivo es lograr que una palabra deje de ser un concepto para que se vuelva en una actitud, una necesidad y una sensación que gobierna nuestra vida. Solamente así, desde mi punto de vista, podríamos de verdad ver el cambio que necesitamos ver y dejar de pensar que ocurre dentro de unas generaciones, sino que somos parte de esto. Así que muchas gracias, bienvenidos, y te repito, soy parte de tu tribu, ese es mi hashtag, hoy necesito muchos hashtags, y vamos a hablar de la famosísima palabra gratitud. Ah, también me están diciendo que repita mis redes, por favor, soy Ana Cerón, erotóloga, estoy como Ana Cerón Tao en Twitter y en Facebook y en todas mis... mis redes estoy como Ana Cerón, erotóloga. Les recuerdo que la erotología es la ciencia que nos lleva a conceptualizar las cosas a través de las sensaciones más que a través de la mente. Así es de que el concepto de hoy es una palabra. Fíjense que a todo el mundo que le platiqué que iba a hacer este programa, me dijo, puta, qué padre concepto, ¿no? Y les decía, a ver, ponme una imagen que te pueda hablar de gratitud. Y a todos nos costó un poquito de trabajo cambiar y diferenciar entre gracias y gratitud. Y esa, acuérdense que aquí también en Mundana una de las ideas que me encanta compartir con ustedes es poder dar el significado de la Real Academia, ver qué tanto nos funciona, ver cómo lo acomodamos, ver si estamos dándole el significado correcto. Y las gracias, la gratitud, la ingratitud, la insatisfacción y la frustración son palabras que el día de hoy tienen que ver con un tema que puede cambiar, como les he dicho, y no me voy a cansar de decirlo el día de hoy. Puede cambiarte no solamente tu vida, sino de verdad, me parece que podríamos hacer un cambio de frecuencia vibratoria, si así lo queremos. La palabra de hoy es la gratitud. ¿La conoces? Ay, todo el mundo habla de dar las gracias, pero ¿realmente conoces la gratitud? Porque una cosa es saber el significado y haberlo estudiado y otra cosa es sentirlo. Repito, la gratitud es una sensación y las sensaciones las conoces porque las has experimentado o no las conoces. Entonces, a veces sentimos que la gratitud tiene que ver con una actitud de sobajarnos con alguien, pero me voy poco a poco. Por cierto, la dinámica del día de hoy es vuelve a mandarme, o mándame, si es la primera vez que tienes la bondad de escucharme, mándame una parte de tu cuerpo que no te guste. Porque hoy vamos a desmitificar, como lo tratamos de hacer cada semana, que lo que no te gusta solamente es porque le estás dando una visión que no corresponde, pero si le das la vuelta, tal vez estés agradecida con lo que estás pasando. Hoy estábamos en la producción viendo la junta de producción y me dice una de las chicas, me dice, es que la gratitud también puede ser por algo malo que te pasa. Definitivamente,
Definitivamente, o sea, la gratitud tiene un montón de significados, pero vamos primero a deslindarlo y vamos a conocer la diferencia y el significado entre la palabra gratitud y gracias. Y por supuesto, vamos a conocer una eterna actitud. Fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo. El sinónimo de gratitud es lo que ahorita está pesando más en la balanza. Yo antes de decirte cuál es el sinónimo de la ingratitud, ¿por qué no me dices según tú? No lo busques en el diccionario. Dime según tú cuál es el antónimo, o sea, el opuesto a la gratitud. Va a ser muy interesante porque acuérdense que cuando tengo un concepto claro es cuando lo hago parte de mí. Estamos en vivo en Cameo Network, en mi hashtag Soy parte de tu tribu y estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Las fotografías de insatisfacción con su cuerpo o una fotografía de verdad donde muestres satisfacción y gratitud. Mándamela al 5576-595595. Estamos en vivo en Cameo Network. Mi hashtag es Soy parte de tu tribu. Y comenzamos con la palabra gracias. Gracias. Fíjense bien. Ya sé que el diccionario, ahorita vamos a ver lo que dice las gracias. Dice, palabra que usamos a diario en señal de una buena educación. Fíjense bien, una buena educación. Proviene del vocablo latino gratia, que quiere decir honrar o alabar dedicada a otros. Sin una razón. Fíjense qué incongruente, ¿no? No puedes tú alabar a alguien sin una intención de algo. Entonces hay que revisar los conceptos también si los puedes hacer tuyos, por favor. Luego paso a emplearse para expresar reconocimiento por un favor recibido. Ok. En el mundo de Ana, en Mundana, donde juntamos todo el conocimiento que he tenido el privilegio de adquirir y de compartir y que me han hecho el favor de compartir con un montón de gente, gracias quieren decir bienes, cosas lindas. Entonces, fíjate, cuando alguien te hace algo padre, algo chévere, algo lindo, y tú le dices gracias, aquí vamos a ver unas imágenes preciosas de gracias. Ahorita vamos a volver a usar estas imágenes, por favor, porque las imágenes de gracias solo iban separados, pero no importa. Aquí las ponemos. No, es que ahorita vamos a hablarlo de moto. Ustedes no se apuren aquí. Mi director de producción me está enseñando, yo soy parte de mi producción y creo que estoy fallando un poquito, pero cada semana lo trato de hacer mejor y me encanta. Así es de que las ideas y comentarios se aceptan y se agradecen. Ok, la idea es saber que gracias es algo que le deseas a alguien porque sientes la necesidad de reconocerlo. Esto que me acaba de pasar con mi producción, que también hice ahorita un Instagram muy rápido. Y estoy cortando el programa porque me parece que es el momento correcto de hacerlo, porque si se dieron cuenta, no nos estábamos entendiendo muy bien. Y no es que no tengamos un súper buen equipo. Es que estamos en Mercurio en retrógrado y de verdad, a donde yo voy, a donde voy, Mercurio en retrógrado es una de las cosas que más checo yo. Porque no es que me ponga yo a leer horóscopos y demás, sino Mercurio en retrógrado es algo que ocurre energéticamente. Mercurio en retrógrado es un fenómeno que ocurre cada 80, 86 días. Y lo que ocurre es que toda la parte de las comunicaciones se bloquea. Si te confirman una cita, llega, si no está confirmada, tu computadora no prende, el teléfono no prende. El otro día estaba yo con mi socio viendo unas cosas y de repente se apaga el teléfono y entra en un pánico completo y demás. Y yo me acuerdo que una vez, y no sé qué dijo de Mercurio en retrógrado, vimos la fecha y estaba entrando Mercurio en retrógrado y la señora nada más tenía que apretarle dos botoncitos. Pero como Mercurio en retrógrado, por favor regrésenme el de Keep Calm, como Mercurio en retrógrado tiene que ver con las comunicaciones, hace que si de repente te desconectas y se está tardando muchísimo un correo en salir y demás, tiene que ver con Mercurio en retrógrado. ¿Por qué ocurre esto? Mercurio era el dios griego de las comunicaciones y cada vez que tenemos un Mercurio en retrógrado es un tiempo de parar, no comenzar cosas nuevas. Arreglar lo que tienes que arreglar o terminar lo que tienes que terminar para empezar nuevamente. Es decir, cerrar más que empezar proyectos, aquí es mantenerlos, continuarlos, mejorarlos o cerrarlos, pero no empezar nada, porque si no cierras las cosas, empezar con un montón de cosas te va a quitar un montón de energía. Entonces, nada más, si no te estás entendiendo con la gente, si estás teniendo malentendidos, ten la capacidad de decir, ¿sabes qué? Creo que no estamos entendiendo, lamento si lo mío no fue la parte idónea de decir las cosas, sabes que no te pasa absolutamente nada y realmente es cuando realmente haces cosas diferentes y ocurren cosas diferentes. Este factor se llama Mercurio en retrógrado, así es de que si te está pasando y traes los pelos parados, como hace rato yo los tenía por todo lo que estaba pasando con mi computadora,
Keep calm and carry on, porque ¿qué crees? De todas maneras, esto dentro de media hora es una anécdota, así es de que no nos enganchemos tanto en lo que está pasando y solamente si estás teniendo problemitas con la comunicación, con cerrar cita, las personas que se dedican a las ventas, las personas que se dedican a las ventas. Se está cayendo, es que no pueden creer, se está cayendo la cámara, lo que nunca pasa, es que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que no pasa nada, también es algo que en Mercurio en retrógrado se aprende. Por mucho que nos pongamos así como que súper mal, las cosas pasan. Yo te recuerdo que después de 15 minutos ya son anecdóticas, entonces más vale que aprendamos. Y también este tipo de filosofía tiene mucho que ver con el tema de hoy. Entonces, keep calm and carry on, tranquila, no pasa nada, esto también va a pasar. Diviértete porque a eso venimos. Y esto también va a pasar, no quiere decir que seamos, porque mucha gente dice es que eso es conchudo y ser mediocre. No, a mí me parece que es más mediocre querer cambiar algo que sé que no va a cambiar. Me parece majestuosa una actitud de poder tener la suficiente flexibilidad en mis actitudes, pero firmeza en mis pensamientos para poder seguir adelante, pase lo que pase, porque yo soy más que lo que ocurre, ¿no? Así que mándame tus comentarios, por favor, hashtag soy parte de tu tribu, me urge, y si me faltó, están deteniendo la cámara, entonces ya no me aplaudieron, fíjense nada más, qué barbaridad, raza, qué barbaridad. Estamos en vivo, soy parte de tu tribu, hashtag soy parte de tu tribu, redes sociales de Cameo Network, la casa de Mundana. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Cameo Network, Ana Cerro, neurotóloga, Mundana, WhatsApp 5576-595-595. Y les recuerdo que la dinámica del día de hoy es poner una fotografía con alguna parte de tu cuerpo que no te guste, porque también no nos gusta porque estamos siguiendo el discurso de otros y nos tendría que gustar o ser de una manera. Entonces, mándame algo que no te guste, porque cuando entiendas lo que es la gratitud, te vas a dar cuenta que tu cuerpo, si algo le debes, igual que el mío, es gratitud por ser parte de ti. Mi hashtag es soy parte de tu tribu. Necesito un montón, por favor, de hashtags, porque ya de plano no, aquí ya no me hicieron caso. Voy a comprar etiquetas para las muñecas, aunque se les va a servir antes de que se bañen una semana. O se bañan con la mano afuera y tenemos el soy parte de tu tribu y cada 8 días lo podemos cambiar. Si no, voy a poner aquí a alguien que haga fila con tatuajes en henna, pero no tienen los colores que estoy queriendo. Entonces esto no funciona, por favor. Hashtag soy parte de tu tribu, redes sociales, Cameo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Ana Cerón, erotóloga. Y nos damos, por favor, con caras o nos damos con conceptos, por favor. ¿Tenemos ya rostros? ¿Tenemos rostros o todavía no? Esto es Mercurio en retrógrado, ¿eh? Segurísimo. Ok, entonces, estábamos hablando de lo que eran las gracias. Entonces, cuando tú das las gracias, es sentir una cosa padre, una cosa chévere, una cosa linda, y que te hace voltear al otro. Cuando te digo que te hace voltear a ver al otro, puede ser para sonreír, para subir las cejas, para reírte. También se puede hacer acercarte a darte algo para decirte gracias. Pero esto es gracias. Cuando tú usas gracias, le estás dando al otro este deseo de que se llene de cosas buenas. Está muy lindo y por eso en tu casa te enseñan a dar las gracias. Y el Señor te hace el favor zapatos y le dice las gracias, y alguien te dice, te deja pasar y das las gracias, y a veces tenemos tantas costumbres de decir las gracias que hasta te pegan y les dices gracias, pero esto aquí en Cameo nunca ocurre, ¿verdad? Entonces, no pasa nada. Entonces, estamos, sí, claro, el decir gracias es una parte de nuestra educación y de un bienestar que estás desnotando, pero la palabra con la cual yo quisiera hoy seguir es la palabra gratitud. La gratitud es algo completamente diferente, es una sensación, es un sentimiento, es donde tú reconoces que alguien te ha beneficiado consciente o inconscientemente de algo y quieres nuevamente, quieres voltear a retribuir, a decir que eso es apreciado. La gratitud, señores, es una manera importante, de acuerdo con el Tao, tan importante que se dice que la gratitud es, no es la memoria del corazón, que mucha gente dice que es eso, para el taoísmo es todavía más importante. Cuando yo tengo gratitud, el resto de los valores aparecen automáticamente. Si yo tengo gratitud por alguien que me ha hecho el favor de abrirme las puertas, o ha comprendido mis situaciones, o lo que sea, solamente por ese simple hecho, el resto de mis valores, que es respetar, honrar, ser leal, salen como consecuencia de esto que hemos creado. Entonces la gratitud es la consecuencia de algo y tiene que ver con la conciencia. Desafortunadamente,
Creo que hemos cambiado del mande usted y muchas, muchas gracias por el merezco todo. Y hoy en día necesitamos gratitud para poder seguir conviviendo en nuestra sociedad. Cuando yo tengo gratitud, tengo tolerancia. Y miren que la palabra tolerancia no es una palabra que a mí me encanta, pero al momento en que tengo gratitud, esa sensación me lleva a tener una actitud completamente diferente. Sí, la gratitud te lleva a tener una mejor actitud, aunque tus aptitudes no hayan cambiado. Las aptitudes las puedes aprender, la gratitud se necesita sentir. Pero tú a tu hijo le dices que diga gracias, solamente le dices que diga gracias, y los niños no entienden por qué. Entonces luego no sabemos si son malagradecidos, bien agradecidos, insatisfechos, no satisfechos, intolerantes. Pero realmente me parece que necesitamos aprender a terminar la frase. ¿Qué es eso de gracias? ¿De qué tienes gratitud? ¿De qué te sientes contento? En el budismo se dice que necesitas levantar el rostro para sentir la gratitud. Es decir, me expando y me doy cuenta de lo que sí está pasando. Esa parte es muy importante. En la sociedad de hoy en día, la insatisfacción es lo que nos está gobernando. Y voy a jugar con esas dos palabras. Porque la insatisfacción es lo que nos lleva a no darnos cuenta de lo que realmente sí está ocurriendo. Y cuando yo no veo lo que está ocurriendo, no importa lo bueno o malo que esté ocurriendo, como no me estoy dando cuenta, puede pasar una vida y yo sigo pensando que la vida no es justa. ¿Qué onda? Entonces, ¿conoces la gratitud? Ay, gracias. Mensajes. Buenas tardes, soy parte de tu tribu y estoy listo para escuchar un día más. Gracias, Dani Moralba, gracias por ser parte de mi tribu. Jan Mena, gracias, yo soy parte de tu tribu. Pati Sabugo, soy parte de tu tribu, gracias. Excelente programa, muchas gracias. Adriana Flores, soy parte de tu tribu, muchas gracias. Pati Sabugo, soy parte de tu tribu. Alicia Vergara, soy parte de tu tribu, saludos hermosa, gracias. Hussein Forzán, saludos, gracias. Mariyu, soy parte de tu tribu, gracias por tus programas, excelentes aprendizajes, muchísimas gracias, de verdad, les repito y lo voy a reiterar todo el programa, no se imaginan el anhelo que tengo que el día de hoy de verdad podamos transformar una palabra gracias o una palabra que a veces nos sentimos hasta ahogados porque no entendemos cómo tenemos que corresponder, para poder entender que es algo que tu alma solamente dicta y que si tú fluyes, de verdad existe. Es una manera diferente de vincularte con alguien cuando tienes gratitud. Es tan interesante. Y estamos hablando de esto también porque dentro de 8 días es el famosísimo Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pero es Acción de Gracias. Acción de Gracias no quiere decir que tenga yo gratitud. Por eso se me hizo tan importante, para que durante 8 días podamos reflexionar qué sí estamos agradeciendo y de qué sí nos estamos quejando. ¿Es pasado mañana? Ash, bueno, pues tienen 2 días, tienen 2 días. Es el último jueves de cada noviembre y ellos agradecían que tenían que comer y demás. Pero yo necesito que me ayudes a descifrar qué es la gratitud para ti. Necesito, por favor, con mi hashtag, que también me mandes, ¿qué significa la gratitud? ¿Cuándo sientes gratitud? ¿Has sentido gratitud? ¿La conoces? ¿No la conoces? ¿Estás harto que te digan que eres un mal agradecido? Tal vez sientes gratitud, pero lo que no estás haciendo es expresarla. Hoy vamos a definirlo, vamos a, por favor, a desmenuzarlo. Así es de que toda mi tribu, por favor, de mundana, escríbanme y díganme de qué se trata, muchas gracias, de qué se trata esto de tener gratitud. Y además de que yo quería hablar de la gratitud, porque la gratitud siembra actitudes. Y hay un ejemplo clarísimo, clarísimo del efecto, porque ojo, tener gratitud sube endorfinas, sana a la gente, abre posibilidades, sube la frecuencia vibratoria de una persona, está impresionante. Y para comprobar científicamente esto, a todo el mundo ahorita les vamos a pasar una liga. Pero la prueba está con todo un protocolo que hizo el doctor Emoto, un japonés, que se dedica a estudiar la forma de las células. La forma de las células cambia de acuerdo a la sensación. Entonces, el doctor Emoto lo que hizo fue darse cuenta que cuando tú decías palabras lindas, las células se expandían, como la que tenemos aquí, que es de gratitud. Gracias, Luis, te digo que vamos a destiempos, perdón, pero estamos en vivo. Gracias, soy parte de su tribu, porque de esto se trata la vida. Y saben que no pasa nada, seguimos trabajando y seguimos haciendo el programa. Entonces, el doctor Emoto lo que hace, hay una película que salió hace como 10 o 12 años que se llamaba ¿Y tú qué sabes? What the bleep do you know? Pero después de esa película, que tiene mucho que ver con física cuántica y todo lo demás, a esta parte del estudio del doctor Emoto, porque todo tiene células. Entonces, cuando tu célula se llena de la energía de una palabra,
transforma completamente la forma de tus células. Y él lo comprueba. Esta es una de gratitud. Miren qué bonita está. Parece hasta, ¿cómo se llaman estas cosas en Navidad? Las estrellas de ¿cómo se llama? De nieve. Todas cuquísimas. O la estrella de Belén. Esta es una, repito, esta es una célula de agua cuando en la botella se escribió gratitud. Y solamente por la frecuencia vibratoria de gratitud, miren lo que ocurrió. ¿Ok? Y después... Y después estudió la de odio e ingratitud e insatisfacción. Y dense cuenta lo fuerte que está esto, por favor. A mi hermosa producción, ¿me ayudan, por favor, con el de ingratitud? Ingratitud. Dense cuenta lo bonita que está esta de gratitud y la ingratitud está fuerte. Porque esto que está lleno de luz y de vida, ahorita van a verla, se transforma en algo chicloso, en algo feo. ¿Cuál es la intención de poner estas gráficas? ¿Cuál es la intención de platicarles del doctor Emoto? La intención es de repetir que tu actitud, tu frecuencia vibratoria, tus pensamientos crean una frecuencia que te llevan a ver resultados. Insatisfacción, ahí está. Miren, esa es una célula de insatisfacción. ¿Y qué es la insatisfacción? Mostrar un nivel de desencanto personal producida por la frustración de que no se haya cumplido un deseo determinado. Esta palabra insatisfacción y frustración para mí son casi sinónimos. El ser humano vive insatisfecho y frustrado. Y mucha gente confunde el estar contento con ser mediocre. Y la gente insatisfecha, lo único que crea es un tipo de realidad completamente con una frecuencia muy baja, te cansa. La gente insatisfecha es la gente que a todo le busca un problema. A decir verdad, hay un sinónimo para gente insatisfecha y es la gente tóxica. Y la gente tóxica tiene esta frecuencia vibratoria. Date cuenta, ¿me pueden regresar por favor la otra una y otra vez para que se den cuenta cómo una célula preciosa, miren en qué se convirtió? ¡Wow! ¿Ok? Necesito que me mandes tus fotografías con una parte de tu cuerpo que no te gusta, porque seguramente no te gusta, porque estás siguiendo los lineamientos de otras personas. Mándamela y te prometo que vas a empezar a tener una gratitud con tu cuerpo. ¿Sí te das cuenta de cómo cambia? Entonces, la gente que tiene gratitud, no es que dice gracias. Hay mucha gente que dice gracias, se voltea y no se vuelve a acordar de ti. Entonces, la gratitud es un sentimiento, es una memoria, pero no es una memoria del corazón. Es una memoria de una sensación de bienestar, de haberte sentido reconfortado de cualquier manera. Estoy hablando con gratitud, no gracias, gratitud. Esa conciencia corporal que tengo de una sensación que me lleva a voltear al otro queriendo corresponder de alguna manera. ¿Por qué? Porque no puedo más que tener gratitud. O sea, lo que acabas de hacer por mí me lleva a que mi corazón y toda mi fisonomía, mi fisiología y mi biología cambie de tal manera que lo que necesito es vincularme contigo para hacer que tú sientas lo mismo que yo estoy haciendo. ¡Wow! Entonces, la gratitud es una consecuencia, señoras y señores. La gratitud, repito, no es que te digan gracias. Hay gente que nada más dice gracias porque sí, porque es muy educado, o gracias a veces nada más por ser irónicos. Cuando gratitud es una gratitud es una actitud que es desde muy adentro. La gratitud te lleva a que los valores, por ejemplo, si yo agradezco tener a gente que en la cual puedo confiar en mi equipo, yo siento esa gratitud. Esta frecuencia vibratoria va a hacer que la otra persona reciba mi aceptación y esta necesidad de voltear y decirte. La gratitud comúnmente no se dice con palabras, se dice con gestos. Sí, que por cierto va a haber una obra de teatro muy interesante donde no se habla, es solamente, es un tipo de lenguaje sin palabras, es con movimiento, va a estar el día 13, ya les platicaré, pero me encantaría que pudiéramos entender que la gratitud es un lenguaje corporal que viene desde adentro. Cuando tú tienes gratitud, tienes la capacidad de no tomar las cosas personales. Cuando tienes gratitud, tienes capacidad de ver las cosas y ponerlas en una balanza y ver si realmente te vale la pena hacer el oso que estás haciendo y ponerle todos estos acentos que le estás poniendo, o si realmente es más importante el fondo de tu relación. Así es de que, repitamos por favor, ¿cuál es el gráfico de Ana Cerón con la gratitud? ¿Me ayudan con el de gratitud? ¿Cómo vamos con mensajes, por favor? ¿No tenemos rostros? ¿Qué onda, rostros, por favor?
Está fallando, por eso les dije, Mercurio está en retrógrado, las comunicaciones no están bien. ¿Cómo? Ah, mándenmelo por inbox, por favor. Inbox, ok. Dijeron que inbox. ¿Quién quiere mandar? Ah, mensaje privado de Face, sí, y mándame WhatsApp. De todas maneras, en algún momento esto ha de llegar. Y te invito a que, siendo parte de mi tribu, que ese es mi hashtag, te invito a que podamos tener, quisiera que le encontraras el sentido a esta propuesta. La gratitud en mundana, o para mí, me lleva a saberme o sentirme beneficiado. ¡Wow! Un sí, aunque no siempre sea de una manera positiva, ¿no? De cualquier manera, creando la necesidad de voltear a ver al otro o corresponder. ¿Por qué digo que esto puede cambiar la vida? Porque cuando un ser humano tiene gratitud, ve las partes positivas que está recibiendo, ve la posibilidad, deja de crear la imposibilidad, el problema, quedarme frustrada para ver qué está pasando. Entonces, ¿cuántas cosas no habremos hecho nosotros o cuántas veces no te has detenido a decir algo que puede lastimar a otros solamente porque tienes gratitud? Entonces, sería bien interesante que siempre tengamos muy presente esta sensación, porque repito, la gratitud, cuando yo estoy agradecida de tener un buen equipo, es un equipo al cual estoy, a ver, ¿cuáles son los valores universales? Los valores universales son lealtad, respeto, bondad, todos estos. Entonces, cuando yo estoy agradecida que alguien esté en mi vida, claro que lo voy a respetar, claro que lo voy a tolerar, claro que voy a estar en contacto con esa persona más allá de la parte mental para decir que está bien. A mí me parece que la gratitud lo que logra es conseguir que haya un equilibrio, que sean unas tomas y dacas. Repito, no es, la gratitud no quiere decir, porque ahorita vamos a ver un significado súper importante, pero la gratitud no quiere decir que seas un conformista. Pero ojo, cuando no tienes gratitud, ocurre algo terrible, no importa qué te ocurra, de todas maneras tienes algo que decir y algo de qué quejarte. Cuando te quejas, las células se hacen, como estábamos ahorita viendo de la ingratitud, se hacen horribles, te haces viejita. Se dice que la gente que más envejece es la gente ingrata, la gente que no está contenta con su verdad. Y cuidado, yo te recuerdo que en mundana también la vida es cómo te la platicas, cómo te la estás platicando para que tus células se la estén pasando tan mal solamente porque algo no ocurrió. Y la ingratitud y la insatisfacción muchas veces viene por las expectativas irreales que tenemos. Acabo de conocer a alguien y ya estoy deseando que me dé el anillo. Ojo, te vas a frustrar porque así no van las cosas. ¿Qué pasó, Jesús? Tenemos fotos. ¡Ay, qué bueno! Gracias por ser parte de mi tribu. Estamos con un Mercurio en retrógrado, así es de keep calm. Y sigan mandando sus fotos, por favor. Jacqueline, ¿a Jacqueline qué no le gusta? No le gusta, está insatisfecha por sus cachetes. Ok. Hola, Jackie. Jacqueline, primeramente, tus mejillas, ¿sí? Están así por tres situaciones, por lo menos. La primera es que tu estómago está mal, no creo que tengas bien el estómago, entonces por supuesto que se va a marcar, y esto que se marca después del contorno de nuestra nariz hace que se marquen muchísimo más nuestras mejillas y nuestros pómulos. Dos, no dices todo lo que piensas, o no piensas todo lo que dices. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la parte de aquí abajo, donde va el contorno, aquí es donde guardas el buche de lo que no has dicho. Entonces, hay ejercicios. Y tercero, eres una mujer que realmente manipulas y manipulas muy bien. Aquí la diferencia entre manipular y tener una estrategia me parece que es básica para ser realmente honestos y estar evolucionando. En mundana buscamos la evolución, como tú pienses que es la evolución, pero es algo que te lleva cada vez a una comprensión mayor y a una expansión de esa comprensión. Entonces, lo que tú necesitas, si me permites, sería más decir lo que necesitas en vez de manipular para que la gente haga lo que tú quieres. Porque como no lo consigues, date cuenta cómo están tus labios, la boca así de chin, y me parece que esto pasa muchísimo con los hombres, mucho más con los hombres que en las mujeres, si me lo permites. Entonces, el chin y modo empieza a darnos en italiano se dice una faccia tosta, un rostro de insatisfacción, de fuchi. Entonces, cuando tenemos un rostro de fuchi, no somos atractivos para los demás. Entonces, Jackie, yo creo que lo que necesitas hacer, necesitaría ser empezar a decir las cosas que a ti te pasan, lo que tú necesitas. A la gente no le va a gustar muchas veces, pero ese es problema de las personas. Por otro lado, podrías empezar a digerir la vida de una manera diferente. Y yo te invito a que te des cuenta de qué sea en tu vida. Un ejercicio rápido para quitarte las mejillas. Bueno, porque además de que eso que traes aquí, esto que se ve blanquísimo, también tiene que ver con bofetadas emocionales. La bofetada emocional
tiene que ver con que alguien me hizo algo que jamás esperé que me hiciera. Entonces, otra vez nos vamos a la frustración porque la gente no está cumpliendo mis expectativas. ¿Y cuándo se las dijiste, reina? Platícaselas. ¡Vámonos! Por favor, contéstenme, mándenme, díganme si vamos bien o me regreso. ¿Ok? Ay, mira, qué padre. Yo doy gracias a la vida por permitirme llegar con salud a mi cumpleaños. Hola, Gaby, feliz cumpleaños. Pero ¿sabes qué? Más que feliz cumpleaños, ahí va otra. A mí me da mucha... Ay, fíjense, qué chistoso. En los cumpleaños supone que das gracias, ¿no? Porque cumpliste un año más. ¿Quién da gracias por un año más? Eso quiere decir que eres un año más viejo. ¡No! ¿Qué pasaría si en lugar de festejar un año más, festejas tus logros? Festejas lo que sí hubo. Y te deseo a ti, Gaby, y a todas las personas en esos 3, 6, 5 días que vienen, sin importar cuándo empiece el año, los próximos 365 días, que festejen y tengan más cosas que agradecer que los años que están cumpliendo. Ese es algo que yo aprendí hace muchísimo tiempo de un gran anciano que me decía, mi preocupación es siempre tener muchísimo más logros que años que cumplo, porque si no, me estoy haciendo viejo. Así es de que mucho ojo para todos. Es de que felicidades y das gracias por tu cumpleaños, que estás con un hombre, con un gran hombre a tu lado y tuve un hermoso día de fiesta y sorpresa. Estás con un gran hombre porque estoy seguro que ese señorcito tiene muy claro que tú eres una gran mujer y solamente... Todo el mundo te dijo que los opuestos atraían. ¿Qué crees? Lo semejante se atrae. Perdóname, es más fácil que lo semejante se atraiga a que lo opuesto se atraiga. Lo opuesto puede ser interesante, fashionable y todo lo demás, pero realmente lo que se complementa es lo que es muy parecido. Así es de que, qué bueno que lo agradeces. Ahora yo te invito a que agradezcas y te agradezcas a ti la conciencia de poder dar gracias. Ya sé que parece esto un trabalenguas, pero yo estar consciente que tengo algo que agradecer, algo que me dibuja una sonrisa en mi rostro, algo que me hace suspirar, repito, no es tener un jaguar o tener un super viaje, en quién sabe qué viaje, en qué avión, no. Es esta cosita que hizo tal cambio que me hizo darme cuenta que estoy vivo y que estoy afortunada. Así que, Gaby, yo sí me siento afortunada que seas parte de mi tribu, que tengas el valor de festejar y de agradecer. Y espero que el resto de tus generaciones y de tu tribu también agradezca. Yo te agradezco por ser parte de mi tribu. Nos vemos en la que sigue, por favor. Comentarios. Ay, qué padre. ¿Quién es? Yolanda. Hola, Yolanda. Otra cumpleañera. Agradezco por mi cumpleaños. Yo agradezco que cumplas años, pero te deseo que tengas más logros que años que cumplir. Y te tomas muy a pecho las bendiciones que mencionan en los mensajes que me mandan. Qué bonito. Ok. Tomar a pecho lo entiendo que lo profundizas. Ahora, después de que alguien te manda algo, date cuenta cómo respiras. Yolanda nos está poniendo el perfecto ejemplo, le pido a todo el mundo, porque estoy segura que todas, maravilloso, parte de mi tribu, maravilloso público, alguna vez has recibido esta llamada que solito te dibuja una sonrisa en los labios, haces la cabeza para atrás y sonríes y estás diciendo que sí. Bueno, eso, tu cuerpo está sintiendo gratitud, está sintiendo padre, está subiendo, por eso los deseos en tu cumpleaños son tan importantes, porque estás subiendo tu frecuencia vibratoria, así es que está padrísimo. El mensaje que yo te mando, aunque no sea el día de tu cumpleaños, es gracias por ser parte de mi tribu y te deseo que todos los días te des cuenta que tienes algo que agradecer. Y saben que es muy padre también agradecer. Tal vez no nos enseñaron o ya está muy choteado todo esto, pero cuando lo sientes está muy padre. Cuando tienes la bendición, la capacidad, la ventaja o la virtud de poder hacer algo por alguien. Pero por hacerlo no para que te la paguen, sino de verdad agradecer la oportunidad de haber podido. Yo sano muchísimas cosas de muchas personas que ya no están en mi vida a través de poder servir a otros. Entonces la gratitud también me lleva a sanar mis emociones, porque tal vez yo tengo el trauma de que mi abuelita, que no, yo no conocía a mis abuelos, pero mi abuelita, que no la acompañé de viejita y ya se murió. Bueno, si ya no está, qué bueno que aprendiste, porque ahí está la gratitud. Solamente si aprendes tienes gratitud a la vida. Qué mala onda que no lo hice, pero qué padre que ahora puedo entender que hay otras personas a las cuales puedo hacer cosas que no hice con mi abuela. Entonces empiezas a sanarte con los otros y te repito, si la gratitud existe, dejas de ver lo que no hay para empezar a ver lo que sí hay. Hubo un maravilloso y grandioso un filósofo griego que decía, Epicteto, no es tan importante lo que ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Cuando tú cambias de una actitud de drama para ser proactiva, lo que estás haciendo muy dentro de ti
Es tener una sensación de bienestar, que está bien, lo puedo resolver, puedo quitar mi inflexibilidad. La gente que no es flexible, la gente rígida, suele no tener gratitud porque existe el sí, pero. Esta palabra de sí, pero es una muy vieja palabra y al igual que el qué dirán, yo te regalo 500 mil pesos y me dices, ¿quién carajos es el sí, pero? ¿Qué dice el sí, pero? ¿Y qué dice el qué dirán? Porque ese sí, pero cambia de tener una vibración, una frecuencia vibratoria llena de luz, llena de bienestar, por algo que me lo imagino así como chicloso con diente postizo. ¿Nunca les ha pasado? Se te pega, crees que te lo va a arrancar, no lo puedes separar. Es horrible. Entonces, la ingratitud nos pone en una situación, yo la veo como café, y a mí me encanta el café, pero lo estoy así viendo como un chicle que me impide moverme del lugar. Entonces, cuando yo no tengo gratitud es porque no estoy viendo la parte que sí hay, y repito, eso no tiene que ver con ser mediocre ni conformista. Eso tiene que ver con ser realista. En ese momento tienes un aprendizaje y una vez que lo aprendes, lo puedes trascender. Y cuando tú tienes un aprendizaje, absolutamente no te queda más que gratitud en tu corazón. Lo que estaría interesante es ver por qué no puedo sentir la gratitud. Hoy en día los chavos, y también habemos muchos adultos, que creemos que nos merecemos todo, porque te dijeron que en tus mantras pongas que te mereces todo, a ver, y tus decretos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Decreto no es lo que digo, es lo que tengo la certeza que ocurre y solamente lo repito. Entonces, si yo sé que va a pasar algo, fíjate bien, en todos los mantras te dice, agradece aunque no haya llegado porque tienes la certeza de que va a ocurrir. Entonces, la gratitud tiene que ver con realmente qué tan metida estoy en lo que estoy diciendo, que confío y creo en mi poder interior y demás. Porque estas palabras que son maravillosas las usamos mucho, muchísimo, las tenemos muy en boga, pero realmente las vivimos. Y esa es otra palabra, ¿no? Y toda mi gratitud a todos ustedes que hicieron esto por mí. A ver, ¿de verdad tienes gratitud? Porque entonces te bajas y tocas. La gratitud tiene que ver con contacto. Por eso amo. Y para mí el erotismo, la erótica, tiene que ver con gratitud. Para mí un orgasmo, un buen beso es la respuesta sensorial de gratitud. Te quiero dar algo que te haga sentir tan bien porque yo ya me sentí bien con ello. ¿Quién iba a decir que la gratitud te iba a poder llevar a una sensación de tanto placer? La gratitud produce placer. La ingratitud produce inconformidad y produce angustia y produce no ver lo que sí hay. Entonces, oye, pero fíjate que, no sé, me trajo mariachis el fulano, ¿no? Huevardo me trajo mariachis. Y mañana llego y dijo, me trajo mariachis. Oye, qué padre. Sí, pero sabes que venían unas fachas. ¿Y qué te importa cómo vino? O sea, todo lo que el show del huevardo se acabó solamente porque no era como tú querías. Entonces, aquí lo que necesitamos empezar a pensar los adultos, y te invito, si me lo permites, a transmitirle a tus hijos, a la gente joven, es, ¿qué te importa, el fondo o la forma? El fondo es lo que realmente quiero y la forma, ok, yo quiero sentirme mejor. La forma, tal vez no todos los días puedo ir al gimnasio, pero sí puedo tomarme 10 minutos para respirar. Tranquila. Entonces, con la gratitud es lo mismo. ¿Estás enojado porque no ocurrió lo que tú querías? ¿Y por qué estabas tan seguro? ¿Qué tanto hiciste tú para asegurarte de que las cosas tenían que ser como tú querías? Mucho ojo, ¿eh? Ah, tenemos otra foto. O sea, me están interrumpiendo. Me están interrumpiendo. No, no es cierto. Estamos en Mercurio en retrógrado. Todo esto es alguna actitud que podríamos tener en nuestras oficinas. Hola, Ana. Gracias por tu programa. Estoy contenta con los mensajes de los senos y con. Comiendo, degustando cada bocado, de verdad que se aprecian más los sabores con los ojos cerrados. Dime si no, yo también soy parte de tu tribu. ¿Cómo se llama ella, por favor? Tana. Tana, Tana, muchísimas gracias, qué rico. Ahora, fíjate nada más, esto que me estás escribiendo, fíjate, al estar diciéndome que lo estás haciendo con los ojos cerrados, quiere decir que lo estás disfrutando. Todo aquello que te dibuja una sonrisa en el rostro siempre va a tener que ver con gratitud. Dije una sonrisa de gratitud, o sea, linda, no del ñaca ñaca, y ahora sí me lo friego. No, 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 no. Eso en mi país se llama ojetes. Y no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar de la gratitud. No, pero es mala onda la gente que no se da cuenta de lo que sí tiene. Es que hay gente que de verdad le busca problemas a las soluciones. O sea, basta que digas una cosa para el sí, pero, ese mantra de sí, pero, por favor, eso va en contra de la evolución. No es ecológico. No es moderno, no es del siglo XXI. La gente que se queja de todo sin poner soluciones, señoras y señores, no creo que merezca muchas cosas porque estamos nada más poniendo un problema. Y me parece que a nuestra edad nos corresponde. Si te voy a presentar un problema, es porque me estoy atreviendo a presentar también una solución. Así es de que, please,
Siente tu gratitud. Yo te agradezco que seas parte de mi tribu y me encanta. Ahí voy. José Paulino, soy parte de tu tribu. Ay, a mí me prometieron que nos iban a enseñar a hacer no sé qué platillo con unos mariscos deliciosos en un súper restaurante. Pero ¿saben qué restaurante? De pueblo. O sea, de nosotros, de los que estamos en San Ángel trabajando. Es un lugar donde tal vez todos los que son parte de mi tribu, si nos juntamos, podríamos aprender entre un poco de vino, hacer una paella, tal vez, y estar hablando de un poco de sensaciones con Cameo Network. Así es de que, platícame si lo quieres, porque ya tenemos sponsor y todo lo demás. Paulino, muchas gracias. Además de que ahorita les voy a... con él fue uno de los que hablé de que íbamos a hablar de la gratitud. Y me encanta porque cuando te das cuenta que los demás también queremos más gratitud, y no es de decir las gracias de verdad, sino es una sensación. Porque hay mucha gente que dice, es que no sabes cuánto te lo agradezco, pero te hace... cualquier tipo de cosa en mala onda. Cuando la gente tiene gratitud, tiene un poquitito más de conciencia de ver si eso te puede hacer daño de alguna manera. Ojo, no estoy diciendo que seas codependiente si tienes gratitud. Solamente que te fijes, obsérvate. Cuando tienes gratitud, de verdad, cuidas a las personas. Eso, cuidas a las personas cuando tienes gratitud. No es que seas lindo, sino... es que, señoras y señores, es una sensación. La gratitud es una... sensación, es darte cuenta, por ejemplo, mucha gente dio gracias cuando regresamos a tener agua aquí en la Ciudad de México, pero ¿saben cuándo se sintió gratitud? Cuando se bañaron sin cubeta. En la cárcel aprendes a agradecer todo precisamente porque todo aquello que aquí damos por un hecho como tener una regadera, tener comida, poder hacer las cosas a la edad que tú quieres y todo lo demás, no ocurre en ese lugar, entonces cuando estás fuera, hay que darnos cuenta de que la primera gratitud es de que tengo una libertad y que puedo elegir qué hacer con ella, ¿no? Pero bueno, seguimos, por favor. Flover White, soy parte de tu tribu, me encanta cómo nos compartes toda la información. Gracias, Diana Estrada, soy parte de tu tribu, te adoro, Ana Mundana, soy parte de mi vida. Estoy absolutamente agradecida con la vida por mi propio crecimiento personal y sobre todo con mi familia. Ya te mandé foto de mi familia para que nos conozcas, hermosa. Gracias, bendiciones, gracias por tu trabajo. ¿Saben que esto también es bien importante? Estoy agradeciendo mi crecimiento personal porque me siento súper bien y me siento súper empoderada. Y no falta la voz, ya sea interna o aquí, de alguien que dice que es tu amiga, que te dice, uy, ahora resulta. ¿Sabes qué? Se vale que tú también aprecies y reconozcas el crecimiento interior que tienes. Si tú no reconozcas el interior, el crecimiento, la manera en que has evolucionado, no importa cuánto te lo estén reconociendo los demás, así es de que, por favor, sigamos. Gracias por tu trabajo, gracias a ti. Luisa Katz, soy parte de tu tribu, te adoro. Ana, gracias por compartir tu conocimiento. Ana Pérez, soy parte de tu tribu, me encanta tu programa, muchas gracias. Mi hashtag es soy parte de tu tribu, estamos en vivo en Cameo Network, la casa de Mundana. Diana Estrada, tal cual, la gratitud es la clave de la abundancia y de la generación de prosperidad y plenitud que es en esta vida. Quien sabe lo valioso que es la vida, vive agradecido. Solo hoy soy agradecida. Solo por hoy. De verdad, la gratitud te hace muchísimo, muchísimo, muchísimo bien, Carla. A ver, la foto de Diana que nos está mandando. ¿Ana o de Diana? ¿Diana Estrada? Diana. Ok. A ver, vámonos con Diana. Dice ella en nuestra familia. Sí, claro que sí. Qué interesante. Fíjense que su hijo es preguntón. Pero me parece que ella sí está un poco insatisfecha. Y el marido, hola señor marido, el marido es completamente intuitivo, fíjate, pero también es alguien que le cuesta muchísimo trabajo, más que decir gracias, darse cuenta de lo que sí existe. A ver, campaña, después de soy parte de tu tribu, yo creo que ahora que lleguemos a los 100,000, gracias a toda mi producción, porque logremos que vamos a llegar a los 100,000, hoy sí tengo gratitud, porque la gente que tiene gratitud, de verdad, se la pasa mejor. El saber qué sí hay en vez de lo que no hay, te prometo que te cambia la vida. Dices, híjole, no sé, el otro día se me desinfló un neumático yendo a mi masaje temprano a las 6 de la mañana, entonces me estacioné y tuve que hablar a un servicio, y todavía que llegue el señor, le dije, señor, qué bueno que me tocó, porque además de que de verdad tenía tanta gratitud que a las 4 de la mañana pudiera encontrar yo un Uber, que sí, está mala onda lo que pasó en la llanta, ojo, gratitud no quiere decir que se te olvida o no ves lo que está pasando, sino que en vez de que te quedes en lo que te ocurrió mal, que ya te pasó, te pongas en la parte que sí está ocurriendo, que te va a sacar del problema, que te va a hacer sentirte mejor, que te va a sentir que creas endorfinas. Entonces, con la gratitud lo que logras realmente es darte a ti mismo la certeza de que las cosas pueden ocurrir. ¿Estamos?
Hussein Forzán, gracias. Samantha Luna, soy parte de tu tribu, te amo, agradecer es lo mejor de todo. Tu alma siempre está en constante, en una regeneración de energía. Gracias, por cierto, me hicieron el favor de mandarme, Samantha, una de nuestras homilías próximas, si ustedes me permiten también empezar a ver otro tipo de placeres. Entonces, el favor de mandarnos un vino francés espumoso. Son las hermanas de las uvas de la champaña. Está increíble. Así es de que muchas, muchas, muchas gracias, Samantha. Y nos vienes, por favor, pronto platícanos de qué se trata esto de el gusto por una bebida, sobre todo por un vino. Adriana Rodríguez, hola, soy parte de tu tribu. Un martes más. Saludos, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos seguimos, por favor, con rostros. No tenemos rostros. ¿Qué onda con mi público? ¿Cómo vamos? Por favor, platíquenme. Mercurio en retrógrado, repito, Mercurio en retrógrado va a hacer que todas y cada una de las cuestiones que tengan que ver con, sobre todo con la tecnología y con la comunicación, se van un poco retrasadas. Pero que manden, ¿saben qué? Mándenme sus fotos, mándenme una parte de su cuerpo que no les gusta. ¿Por qué quiero la parte que no les gusta? Porque seguramente no les gusta porque alguien les dijo. Y va a haber gente que me dice, sí, Ana, para mí, repito, alguna vez alguien me dijo, mira estas caderas, y le dije, tienes un metro más de piel para besar. Así es de que, ¿qué estás viendo tan mal en tu cuerpo? Porque no vas a poder agradecerte. Todo el mundo te dice, honra tu cuerpo. ¿Cuántas veces te dicen que te tienes que aceptar? Ojo, la aceptación de un ser humano tiene muchísimo que ver con la gratitud. Si yo no tengo gratitud por quien soy, y sabes que no sé si tengo piernas de $1,000,000 o no, tengo unas piernas que durante 50 y tantos años me han acompañado por los mejores y peores rumbos de mi vida y han sido testigos de mi existencia. Entonces, ¿quiero unas piernas de $1,000,000? ¿O me quiero sentir como una mujer de $1,000,000 con las piernas, con el cuerpo y con la historia que tengo? Y esto tiene que ver con cómo me cuento la historia. No tiene que ver con cómo tergiverso la historia. Tiene que ver con cómo me cuento la historia para dejar de ser parte de la gente que ve todo lo que no hay. Imagínate que tú llegas con unas flores con alguien y estás con toda la emoción del universo, del mundo. Así me imagino el universo que llega con todas las cosas para nosotros. Y de repente llegas y le dices, te traje estas flores, y empieza. ¡Ay! Pero las margaritas no me gustan. Pero el verde no me gusta. Pero soy alérgica al polen. Y te deja pelón la cosa, aunque diga que está mejor eso. ¿Tú crees que la próxima vez le vas a llevar flores? Y mucha gente te va a decir, no importa lo que los otros hagan, tú sigue llevándolo. ¡No! También pesca el mensaje de las personas. Van a agradecer más si de verdad pusiste atención, y tal vez lo que no le gustan son las flores. Pero la parte que yo voy es, ¿por qué insistes en darle a la gente cuando ni siquiera se voltea a verte? La gente dice, haz las cosas sin esperar que te den las gracias. Sí, pero cuando yo siento gratitud, me obliga mi ser. Por favor, alguien cuénteme que no soy la única gente que lo está sintiendo. Por favor, hashtag soy parte de tu tribu, por favor. Necesito que en las redes me platiques que has podido sentir la gratitud. ¿Nunca te ha tocado que está lloviendo y alguien te cubre con el paraguas? Claro, no es que te ganes la lotería, ¿eh? No te tienes que ganar la lotería para tener gratitud. La primera gratitud que yo realmente tengo en la vida es que tengo la capacidad de darme cuenta de las cosas buenas que también me ocurren. Sí me han ocurrido malas cosas, hay días que son malos, sí hay días que son mejores, sí, pero ¿sabes qué? No dejo de agradecer lo que tengo. Y no es porque yo sea mejor que nadie, solamente que me parece que la vida me ha enseñado a que si no agradezco, no importa lo que ocurra, de todas maneras, no me estoy dando cuenta de lo que se me está dando. Y en el momento que me doy cuenta de lo que se me está dando, tú nada más dime, ¿para qué quieres entonces estar? Para que nada más te estés quejando. ¿Tú sabes lo que es? Así sí saben cuando alguien trae así como un pedacito de trapito de algo que huele horrible en la nariz, que trae así la nariz. Muchas gracias por el servicio. Ay, sí, está muy bien, pero, puta, te invitaron a una superboda. Superboda para mí es solamente que te hayan invitado, porque una boda es una boda. Te invitan a la boda y en lugar de decir, wow, soy parte de ser testigo de esta unión y todo lo demás, es sí, pero el pastel estuvo horrible, sí, pero el pan estaba frío, sí, pero, wow. ¿En dónde aprendimos? Ojo, ojo, esto se aprendió en los primeros 7 años de vida. Por eso te estoy pidiendo que, ojo, ¿quién te escucha? ¿Cómo te escucha? Si en los primeros 7 años de vida escuchaste el sí, pero, tu vida eterna, al menos que hagas conciencia, va a ser un sí, pero. Y es muy desagradable trabajar con gente que en lugar de ver lo que sí está ocurriendo, solamente ve lo que no está ocurriendo. Así es de que si tu familia te está diciendo que eres mala onda, ¿no será que no reconoces lo que sí están haciendo? Ya sabes lo que no está haciendo. ¿Por qué no ahora ves lo que sí está haciendo? Y no es lo mismo decir, es que no estás haciendo tu tarea o lo que te pedí que hicieras, a decir, sé que estás ocupadísimo y te agradezco mucho que me estés ayudando con esto, pero me urge que veamos esto otro. Fíjate la diferencia, ¿cómo te sentirías?
Tal vez la gratitud también, cuando la siento, me lleva a tener un trato más considerado con las personas que realmente siento gratitud. ¿Por qué tengo que sentir gratitud? Porque están siendo parte de lo que yo estoy viviendo, porque me están acompañando a vivirlo, porque tal vez son grandes maestros de paciencia y tolerancia. ¡Ojo! ¿Cuántas veces la gente que nos cae súper bien nos deja en una zona de confort? Con la gente que no puedo, es con la gente que realmente podría yo crecer. Pero tomamos todo personal. Entonces, la gratitud te evita tomar las cosas personales. La gratitud es una sensación que te lleva a darte cuenta de lo que sí hay. Y repito, tenemos aquí unas fotos del doctor Emoto, que no me importa también estarlo repitiendo, así como lo de Mercurio en retrógrado hoy, porque me encantaría que te des cuenta cuando tú dices gracias. Por eso se ve tan linda una cara cuando dices gracias. Mira cómo se pone en cada una de tus células. ¿Te puedes imaginar los millones de células que tienes cuando sientes la gratitud? Uf, uf. Uf, pero por favor pónganme la insatisfacción. ¿Tenemos el otro lado de la insatisfacción? Sí. Muchas gracias, Jesús. Aquí yo tenía unas notas. Es que de verdad, les repito, ahí está. Fíjense nada más, este es un close-up, pero date cuenta cómo está rayado, está enojada. Esa es una célula que está enojada, pero que está triste, pero que está pesada, pero que está viendo todo lo que no ocurre. Imagínate a cada una de esas partes, así con la nariz para arriba. Entonces, tú nada más dime, por favor, si en esta vida te vas a ver guapo, guapa, joven, atractivo, inteligente, exitoso, con una frecuencia vibratoria de ese tamaño. Y esa frecuencia vibratoria ocurre solamente porque no te has dado cuenta de lo que sí está pasando, de la manera en la que sí te benefició. Entonces, para mí la ingratitud y la insatisfacción no necesariamente tienen que ser actitudes naturales del ser humano, sino más bien es la metodología que hemos usado para estar siempre en una sociedad y en un discurso de carencia, lo que no ocurre. Pues, ¿qué crees, Reina Chula? A veces no va a pasar nada. Ay, muchas gracias. Fíjense bien. Gracias, gratitud. Fíjense cómo el principio, por eso me encantó, el principio de las dos en el centro es muy parecido, pero gratitud es muchísimo más elaborada, tiene mucho más detalle. ¿Sí le están viendo? A mí me fascina. Y estas dos versus la insatisfacción, el chin ni modo, ¿en dónde se origina químicamente esta manera de transformar la célula? A la hora que volteas la boca y dices, chin. ¿Tenemos cámara para que me vean, por favor? A la hora que es así de... Sí, pero, porque además cuando dices sí, pero fíjate cómo levantas las cejas y cómo abres la nariz. Y el sí, pero te deja, entonces, en lugar de estar creando esta sensación de bienestar, en donde voy co-creando nuevas imágenes o nuevas situaciones de la misma manera, porque la gratitud, si algo logra, también es relajarnos mucho. Sentir gratitud te quita, fíjense qué fuerte, sentir gratitud te quita la sensación de que le debes algo a alguien. ¡Fíjate qué fuerte! Te quita la culpa, tener gratitud te quita la culpa. Y tener gratitud no es de gracias, 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 gracias. No. Es de un segundo de conciencia, de darme cuenta de lo que estoy viviendo y darme cuenta de qué manera lo estoy viviendo. Se me hace que no nos hemos dado cuenta que si estoy teniendo el aliento para vivirlo, ya lo tengo que agradecer. Y mucha gente me dice, ay, Ana, eso soy muy cursi. No, 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 a ver. ¿Te imaginas que este fuera el último segundo de tu vida? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál es la expresión que se va a quedar en tu rictus? ¡Wow! A mí me parece que después de cumplir 50 años, lo que sí te digo es que yo tengo el deseo más grande de morirme con una cara de gratitud. Porque entonces, si no, mi vida, no sé qué hice con ella. Porque no morirse con una sensación de gratitud, a pesar de todo lo que te ha pasado, ¿eh? Porque además de que te ha pasado para moverte, como te dije hace un rato, de moverte de una situación de confort. Cuando yo me muevo de una situación de confort, lo que hago es empezar a descubrir las características, las nuevas formas, mis nuevas maneras de expresarme. Y eso me crea endorfinas, la gratitud crea endorfinas. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo vamos en redes? Por favor, no me digan que el programa más trascendental. Sí, estamos... No lo estoy teniendo, gracias, comadrita hermosa. Ok, tal cual, la gratitud. Ana Pérez, soy parte de tu tribu, me encanta tu programa, saludos, muchas gracias. Diana Estrada, tal cual, la gratitud es la clave de la abundancia. Ana Pérez, dice mi mamá que las personas debemos de decir gracias y de ser agradecidas con las personas. Sí, pero repito, decir gracias, lo que decíamos al principio, decir gracias es lo que me acaban de hacer el favor de pasarme mi iPad. Me acaban de hacer el favor de pasarme mi iPad.
Yo dije gracias, es decir, por tener la bondad de acercármelo y que yo pueda seguir haciendo esto, lo que me volteo y le digo es que te pasen cosas bonitas. Fíjate qué padre es decir gracias, que te pasen cosas bonitas, ¿ok? Pero la gratitud es completamente diferente. Ser agradecido y decir gracias es muy parecido, pero sentir gratitud, el eje del día de hoy, la idea del programa de hoy es la gratitud como eje de tu vida, como algo que no puede faltar. Y no solamente decir, ay, qué bueno que tengo trabajo porque tengo así para pagar mis cuentas. ¡No! Tengo trabajo porque soy un ser capaz, porque tengo inteligencia, porque tengo responsabilidades que puedo yo cumplirme a mí mismo. O sea, es mucho más profundo. Repito, la gratitud podría cambiar la frecuencia vibratoria de toda una nación si nosotros viéramos lo que sí tenemos y no lo que no hemos tenido. Así es de que, por favor, gratitud. Ana Pérez, dice mi mamá, ya dijo, Samantha, soy parte de tu tribu, te amo, agradecer, es lo mejor de todo, tu alma siempre está en constante en una revolución, en una regeneración. Dunia Seguiav, soy parte de tu tribu, gracias. Adriana Rodríguez, soy parte de tu tribu, un martes más. Saludos, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Tenemos más fotografías, por favor? Vámonos. Con comentarios. Ay, gracias. Uf. ¿Dónde está la gafa? Ok. Ella es... ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? A ver, hoy agradezco poder caminar. Mari, gracias. Hoy, eso es que palabra tan importante, no es nada más agradezco, sino estoy dándome cuenta, el único día que vives es hoy, ¿eh? Dicen que la gente que está preocupada por el mañana es que vive en el ayer, pero bueno, hoy agradezco poder caminar por estos rumbos caóticos y salir ilesa, wow. Agradezco que poco a poco todo encuentre equilibrio en mi vida. Agradezco que hoy me quiero más que ayer y acepto los talentos y los defectos que el universo me dio. Agradezco lo he perdonado todo y tanto de hacerme feliz y trato de hacerme feliz todos los días. Ok, muy bien, pero espérenme. A ver, en mundana, ya saben que... No me la cambien, por favor. Ustedes saben que en mundana el sentido de las palabras es súper, súper importante. Perdonar es una palabra que a veces no nos lleva de verdad a lo que realmente necesitamos. Entonces, cuando decimos he perdonado, yo te invito, salvo tu mejor opinión, Mari, a que me hagas el favor de ver cómo te caería pensar, he comprendido todo, porque hay veces que perdono sin comprender, gracias, muchas gracias, he comprendido todo, pues digo, he perdonado todo, es así de pues chin y modo, sí me pasó, pero cuando he comprendido, ya no me debe la vida nada. Entonces, la palabra perdón es una palabra que yo no creo mucho en ella. Ya se los había dicho yo esto en algún programa. Para mí, la palabra perdón no es muy sana. En mi mundo, la palabra comprensión me lleva a acomodar las cosas de tal manera que ya no me están pesando. Y eso también me causa muchísima gratitud. Así es de que te deseo que hayas comprendido todo, porque a la hora que lo compartes, lo agradeces. Agradeces que tal vez con el señor que te ibas a casar no haya llegado el día de tu pedida, porque resulta que 15 días después conociste a la persona con la que realmente tienes un compañero. Pero esta sociedad nos ha hecho ver la parte negativa. Es decir, tenemos un grupo de personas que nos dicen que estamos viendo que estamos mal, y si estamos mal es porque sacamos la pata del huacal, pero sacar la pata del huacal es de las cosas que mejor que puedes hacer mejor en tu vida. Entonces, si tú de verdad dices que agradeces la vida, necesitas darte cuenta si estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida de otras personas. ¿Tenemos otro nombre? ¿Tenemos otra fotografía? Sí, claro. Vámonos. ¿Cómo vamos? Jorge y Adriana. Hola, George. Hola, Adriana. Adriana es la que nos acaba de mandar su fotografía, ¿verdad? ¿Quién? No, sus dientes no son. No, sus dientes no son. Sí, cierto, no es Mari. Ok. ¿Qué pasa con ellos? ¿Les gusta o no les gusta? No les gusta. No salen bien de las fotos. Ok. El primer problema de no salir bien en las fotos es que quieres salir bien y vas a salir como eres. ¿Qué es bien? Bien quiere decir cuando la expresión o la imagen que estoy dando me gusta. El primer problema que tenemos, aparte de la insatisfacción, fíjense bien cómo él no le gusta su foto y dense cuenta cómo tiene la cabeza. Y casi todos salimos en las fotos así. Y así, tierna. En lectura de rostro no está padre, en lectura de cuerpo no está padre. Entonces lo primero es
Una cosa es que acerques tu cabeza con otra persona y la otra persona la tenga acercada, pero aquí es muy evidente. Él está hacia ella, pero ella está en su eje. ¿Sí, sí la notan? Entonces, ahí tenemos una manera de vincularnos importante. A mí me parece que si solamente dejaras de tomar las cosas tan personales, podrías pasártela increíble. Tienes una capacidad de ser sensual impresionante, así es de que... Pero la insatisfacción, date cuenta cómo... parece estar un poco hasta prógnata. Prógnata es cuando se nos sale la barbilla, pero eso tiene que ver con una actitud y una crianza. Entonces sí hay maneras de cambiarlo. ¿Qué es lo que no te gusta de tu fotografía? Que sales muy brillante, cambia la luz. Pero aquí lo que yo te invito es a darte cuenta cómo te sentías en ese momento. Si ustedes quieren salir guapísimos y hermosos en una foto, que sea después de un orgasmo, uno o dos, después de decir gracias o de sentir gratitud. ¿Sí? Porque de verdad el ojo brilla diferente, la energía es diferente. Bueno, un orgasmo para mí es una manera de tener una actitud de una actitud de satisfacción y gratitud. Él tiene insatisfacción, ella, a pesar de que está sonriendo, por otro lado, dense cuenta que la sonrisa está como sí, pero no. Sí, crea endorfinas. Crea una sensación de sí, pero, ojo, no se enseñaron, no lo introyectaron, no los metieron en las venas a través de la mamila. No es que seas malo, ni seas un desfachatado malagradecido. Es alguien, estás siendo alguien que solamente no se está preguntando qué es lo que está ocurriendo en su vida para pensar que está mal. Qué bueno que te está ocurriendo. A mí, por ejemplo, yo te podría decir que tienes una madre muy melancólica. No sé si tienes o tuviste una madre muy melancólica. Entonces, a ti te enseñaron que la melancolía es parte de la vida. George, ¿y tú qué piensas? Porque estar melancólico es una cosa, pero estar depresivo, de acuerdo con los orientales, a veces es no tener la capacidad de agradecer lo que está pasando y solamente ver lo que no está pasando. Y eso no está padre. Y eres un auténtico romántico, tienes una intuición impresionante y la injusticia lo puede matar, pero ¿saben qué? Es súper desconfiado, claro, el no confiar me hace ver todo lo malo. Si tú no confías, vas a ver todas las partes malas de una persona, y cuando ves todas las partes malas de una persona, no hay manera que te sientas en safe, que te sientas contenta. ¿Estamos bien por acá? ¿Tenemos algo más que leer? Sí, otra fotografía, por favor. Gracias, ¿podemos apagar un poquito el aire, por favor? Muchísimas gracias. Mi amado camarógrafo y yo hoy tenemos gargantas. Ok, dice, se color en alta calidad. Soy parte de tu tribu, muchísimas gracias. ¿Pero qué no le gusta de su fotografía? Los vellos de la nariz. Wow. ¿Cómo se llama? Adrián. Hola, Adrián. Ok. No te gustan los hoyos de tu nariz. Tendríamos que cuestionarnos por qué no te gustan. Y me vas a decir porque están muy anchos. Eres un hombre que tiene una profunda capacidad, si la sabes usar bien, de mantener el autocontrol, porque la manera en que respiras, entra suficiente aire como para poder controlar algo que a veces te puede, eres muy reactivo, te puede llevar a arrepentirte. Tu intuición hace, o sea, la manera en que vives tu intuición te hace que la nariz se te vea más ancha. Hay muchísima gente que pagaría por hacerse esa nariz. ¿Por qué? Porque es una nariz de automático éxito. Tú haces y logras todo lo que quieres y la economía la tienes como quieres tenerla. Ojo, a veces no tenemos una buena economía porque no queremos compartir nuestro dinero con los otros, no porque no tengas buena suerte. Hashtag soy parte de tu tribu, por favor, estamos en Cameo Network, necesito comentarios. Pero aquí también me parece muy interesante, date cuenta cómo no le gusta su nariz y lo que se tapa es la boca. ¿Sí se dieron cuenta? Y está en una cuestión así observativa de estoy viéndome todo lo malo. Date cuenta cómo el ojo derecho está completamente observante y crítico. ¿No te gusta? Te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que tu oreja izquierda te diría que la tienes grande. Yo creo que eres alguien que le gusta dibujar, que le gusta la parte artística. Pero si no te gusta tu nariz, ahora, si tu nariz no es tan ancha y la sientes, que solamente las alas de la nariz, ¿podemos hacer un close-up, por favor? Las alas de la nariz son estas. Si te das cuenta, Adrián tiene esto un poco abierto. Estas son las alas de la nariz, ¿ok? Las alas de la nariz se abren y se quedan abiertas cuando estás enojado o inconforme. Cuando estás enojado se te abre la nariz y cuando estás inconforme la subes. Entonces, a mí me parece que si hicieras un rato el ejercicio de mover las alas de la nariz, las aletas de la nariz son estas partes, o empezaras a hacer fuchi y te des cuenta. Sí, de verdad. ¿Qué haces más en tu día? ¿Quejarte
o agradecer, construir o destruir, porque la construcción y la destrucción también tiene que ver con la gratitud. Así es que platícame, soy parte de tu tribu, estamos en Cameo Network, por favor, hashtag soy parte de tu tribu, Cameo Network, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en Twitch. Yo soy Ana Cerón, erotóloga, y nos vamos a otra fotografía, por favor. A Mari no le gustan sus brazos. Mari es la que tiene los brazos descubiertos, supongo. Ok. Fíjate qué interesante, Mari. Bienvenida al club. Tus brazos los ves muy grandes, porque si te das cuenta, tus hombros los tienes hacia adelante. Entonces, al tenerlos hacia adelante, es que se vean mucho más chiquitos tus hombros y los brazos se vean más grosos. Hoy en día, ¡ay, qué hermosa foto! Fíjense, me van a hacer hablar de algo padrísimo. Hoy en día, una de las especialidades más grandes que hay en medicina, sobre todo en ortopedia, es la reconstrucción, regeneración de todo lo que es el brazo desde el cuello. ¿Por qué? Porque hoy en día los chavos tampoco están estirando los brazos. En nuestros tiempos hacíamos la tabla de la escuela y jugabas básquetbol y todo lo demás. Hoy por hoy tenemos los brazos aquí. Entonces los chavos pueden pasarse 4 días entre el teléfono y la computadora y la clase sin levantar los brazos. A la hora que no levanto los brazos, toda mi musculatura, si todo eso, eso en italiano se llama el pipistrelo, y toda esta parte de la espalda empieza a colapsarse. Si te das cuenta, parece que tu cuello está más adelante. Entonces, ¿son tus brazos realmente? ¿O tus brazos se ven así por la postura que tienes? La postura que tienes me habla de que el abandono te mata. Bienvenida al club, cariño, no estoy diciendo que yo no. El abandono quiere decir, no me gusta cuando la gente se va y no me dice por qué se está yendo. Y me angustio mucho. A mí me parece que el empezar a mover los brazos, empezar a poner mis límites y alcanzar, en inglés le dirían el reach out, la manera en que consigo lo que quiero, si tú empiezas a ejercitar esto, vas a darte cuenta que tus hombros se van a poner mucho más rectos, o sea, con una formación mucho más, le quiero poner estética porque no es ni buena ni mala, solamente que va a cambiar de tal manera que se va a ver que tus brazos tienen mayor juego con el resto de tu cuerpo, porque aquí lo que haces es que tus brazos están pegados a tu cuerpo. Entonces, estoy esperando a que el otro, a decir verdad, si te das cuenta, abrazaste así. La otra persona tampoco subió mucho la mano, pero sí te la está poniendo en el brazo y la tuya es así de chiquita. Entonces, no importa, no estoy juzgando, te estoy diciendo que si no te gustan tus brazos es porque no estás usándolos. Usa tus brazos y vas a darte cuenta cómo te gustan. Si has tenido la bondad de ver antes el programa, te vas a dar cuenta que yo mando un masaje de senos. Mis brazos están marcados, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio, y mis brazos están marcados, no dije que tengo mis mundos ni nada, dije mis brazos están marcados, solamente dije eso, por el masaje de senos que yo me hago todos los días. Entonces, si tú te hicieras un masaje de senos, las personas que no conocen el masaje de senos, revisen nuestras redes, revisen nuestros programas, métanse ahí a YouTube, y ahí está el masaje de senos, y lo que vas a hacer es, empiezas a separar, y desde el momento en que separas, tus brazos empiezan a tener una formación completamente diferente. Te deseo mucha suerte, escríbeme y dime cómo te fue. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Ya no tenemos otra? Ok, vámonos a comentarios. ¿Tenemos comentarios o yo sigo con lo mío? Ok. ¿Sí tenemos comentarios o me voy yo a lo mío? Porque tenemos lo de gratitud. A ver, yo sigo con gratitud. Yo tengo 15 páginas de gratitud que ayer estuve haciendo porque me parece que es de las cosas más importantes. Tenemos aquí dos conceptos. Dinámica de los papelitos. Ahorita vamos a hacer la dinámica de los papeles. Pero yo quisiera tener aquí dos conceptos que también mucha gente me va a preguntar, o por lo menos en mis conferencias lo hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia entre ser inconforme y estar insatisfecho? Y esa es una pregunta que me preguntan, me hacen muchísimo las mamás de los adolescentes. ¿Cuál es la diferencia entre tener un hijo inconforme y un hijo mal agradecido o insatisfecho? Mándame tus respuestas, por favor. Quiero que seas parte de mi tribu, pero porque estamos raqueteando conceptos. Yo no tengo la verdad absoluta, nadie la tiene. ¿Cómo que ya nos vamos? No, espérenme tantito, por favor, qué barbaridad, son parte de mi tribu. Ok, soy parte de tu tribu, gracias, gracias, gracias. Hola, Susana, Susi, un beso enorme. Yo tengo gratitud por tu estar. Ay, Arita de Pollo, por estar y ser parte de mi tribu. Arita de Pollo, soy parte de tu tribu, estoy trabajando en la gratitud, yo soy muy inconforme y me estoy esforzando por agradecer todos los días y enseñar a mi hijo a hacerlo. Así que, Ana, gracias por todo lo que compartes, estoy muy contenta con el mensaje de senos. ¡Ah, con el mensaje de senos! ¡Súper!
Está contenta, eso quiere decir que tiene gratitud, pero no a mí. La gratitud es a lo que sí le está ocurriendo. Ojo, es a las situaciones. Entonces, esto está súper, súper súper importante. Voy para allá. Diana Estrada, uf, qué real. Tener gratitud te quita la culpa. ¡Claro! Sí, si sientes gratitud, ya no sientes que debes, porque tienes esta sensación de wow. Y cuando es wow, no quiere decir que seas alguien que no se dio cuenta de lo que le ocurrió. Ok, Diana Estrada, ¿qué nos aconsejas para fomentar la gratitud a nuestra hija de 6 años? Me interesa mucho tu opinión. Gracias, Diana, pero siempre tu opinión va a ser la mejor. Darte cuenta cómo reaccionas ante las cosas. La manera de agradecer las cosas no tan buenas me parece que es una lección que tenemos, porque dar gracias por un nuevo día, a veces enseñamos, y dar gracias porque nos entregaron el pastel y porque nos abrieron y nos cerraron la puerta. Pero tener gratitud a veces solamente por lo que no ocurrió, wow. O tener gratitud por, tener gratitud por saber que todo está bien sin entender qué está pasando, me parece que es una de las sensaciones más maravillosas que un ser humano puede tener. Entonces, cuando a un niño le das tú la capacidad de tener gratitud, le quitas la incertidumbre para que empiece a crearse un mundo de cosas malas. Aquí estoy, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo sacar de esto? Ahorita vamos a ver las dos preguntas para cambiar de insatisfacción a gratitud. Nada más que, Selene Chávez, me encanta que hables de gratitud. Últimamente estoy muy agradecida con mi vida, con lo que tengo y con lo que no. ¡Ay, eso está padrísimo! Señoras y señores, a veces no, a veces menos es más. Pero otra vez, traemos el lenguaje, traemos todo el léxico y toda la idea preestablecida de que las cosas tienen que ser de una manera. Y yo creo que una de las cosas que más podemos agradecer como seres humanos es tener una opinión propia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu gratitud? Así es de que es Moon Ruth, soy parte de tu tribu, agradezco el conocerte, aprender y reaprender, fluir y permitirme ser. Gracias, Maru Yu, gracias Ana por leer mi foto, pero yo no mandé lo que le... Ok. Gracias, Ana, por la lectura de mi foto. Esa es Adriana Rodríguez. Mariyu, gracias, Ana, eres maravillosa. Mil Urqueta, también estás viéndolo y te agradezco que me estés viendo. Y a todos ustedes que me están viendo, no solamente tengo gratitud, y perdón, ya sé que ya nos vamos, pero necesito que veamos, por favor, y que hagamos un repaso de esto. Primeramente, hasta el día 6 de diciembre tenemos Mercurio en retrógrado. Todas nuestras comunicaciones van a estar un poco caóticas para aprender la tolerancia. No empieces nuevas cosas, sino más bien apréndete a comunicar. Verifica, tienes una cita, termina las cosas. O sea, hice una cita, te llegó el mail, sí me llegó, y no empieces cosas nuevas, sino más bien termina las cosas que tienes pendientes. Gratitud, agradecimiento, gracias, y también la parte de la insatisfacción. Gracias es un montón de cosas buenas que quiero que te ocurran, porque siento las necesidades de responder o de replicar lo que tú hiciste para mí. Esas son las gracias. Es una palabra muy coloquial, pero realmente el gracias es que te llenes de cosas padrísimas. Entonces, enseñemos a nuestros hijos con esta connotación. Dile al otro que lo padre que te hizo sentir, tú se lo puedes devolver de alguna manera. Y no porque tengas que, sino porque tu corazón te lo está pidiendo. Luego nos vemos a la gratitud. La gratitud, como dijimos, es un sentimiento, una emoción que reconozco que el otro ha hecho algo por mí. Y tengo ganas no solamente de corresponder, sino lo guardo en mi memoria, y también la gratitud me va a llevar a tener ciertas referencias para tomar ciertas decisiones. Dar gracias no es lo mismo. Yo te recuerdo que teniendo gratitud es muy posible que tengas el resto de tus valores, como respetar, honrar, la lealtad, el no mentir, todo esto, porque cuando mi corazón, este sentimiento o emoción de reconocimiento de un beneficio que he recibido, me lleva a comportarme de cierto nivel, a cierta altura. Cuando agradecemos, honramos a los otros, respetamos, somos leales, somos tolerantes, siempre y cuando nunca sea a partir de ti. Cuando tú agradeces es porque tienes una sensación de bienestar. Entonces también agradecer es seguir algo que me está diciendo mi cuerpo. Finalmente, la gratitud es saber lo que sí está. Y aquí tenemos dos concepciones bien importantes. La gente ingrata, porque vuelven a preguntarme aquí, que lo diga la producción, me hace el favor de recordarme, ¿cuál es la diferencia entre ingrato? ¿Cuál era? Milagro, por favor, ¿me recuerdas? Inconforme, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre inconforme y insatisfecho? Ojo, inconforme es alguien que tiene la sensación de decir, ¿para qué padre que me pasó? Pero quiero más. Es decir, me saqué 10 o sí me trajeron mariachis, pero me encantaría que pasara más, pero ya agradecí, ¿sí? El inconforme siempre quiere más.
El insatisfecho es aquella persona que no importa qué respuesta le des, siempre hay un pero. Esa gente comúnmente, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Esa gente comúnmente tiene mal aliento y mala actitud, y tiene muy malos brazos, y tiene muy mala boca, y tiene muy malos dientes. Así es de que si tú siempre estás viendo y quieres más sin darte cuenta de lo que ya quieres, o siempre estás viendo lo que no hay, te recomiendo que empieces a darte cuenta y solamente observarte qué se siente, no darte cuenta que puedes tener gratitud por lo que tienes. Cuando tú tienes gratitud, el mundo entero checa tu frecuencia vibratoria y quiere estar contigo. La gratitud es la manera de subir la frecuencia vibratoria. La gratitud es estar en conciencia de lo que sí existe. Y cuando yo veo lo que sí existe, solo entonces veo la posibilidad de un futuro que yo estoy creando. Así es de que hoy te dejo con una inmensa gratitud por compartir conmigo, aunque no estés de acuerdo por escucharme, pero te invito a que te des cuenta si tus palabras más cotidianas son sí, pero, no, pero, y qué más, o solamente no estuvo padre, pero qué sigue. La gratitud te lleva a crecer y en este programa Mundana la intención es que tú y yo cada día nos cuestionemos y lleguemos a cuestionar, más bien a crecer, solamente a pesar de darnos cuenta o a través de darnos cuenta que no importa lo que te ha ocurrido, solamente fue genial. Porque hoy por hoy estoy donde estoy, por todo lo que me ha ocurrido. Una inmensa gratitud a toda la gente que ha estado en mi vida, con cosas buenas y no tan buenas. Una inmensa gratitud al universo por lo que sí soy. Y yo te veo a ti la próxima vez, porque aquí en Mundana siempre hay una próxima vez. Aquí desaprendemos. ¿Nos vamos? Ah, la próxima. Ah, espérate, esta es la mía, esta es la mía. Sí, toda esta es la mía. ¿Cómo está marcado? ¿Cómo está marcado, A todos los demás, vean a mis compañeros en Cameo Network. Tenemos todos los programas y cada uno de los gustos de ustedes. Hacemos un buen equipo, Cameo Network y Mundana. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Salud. Gracias a todos. Pongamos esa frase. Super. Super. Gracias. ¿Lo puedes subir, por favor, a